A vos, Raúl. Voy yo. Sí, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, Raúl, buenas noches. ¿Cómo andas? Sí, estamos acá nuevamente. Sí, estamos nuevamente acá en Plus Energético, en un nuevo programa, ¿sí? Desde casa, obviamente, con toda esta situación, estamos haciendo el programa en directo desde casa, pero y le mandamos un fuerte abrazo y un beso muy grande a Jorgelina, que sigue con su garganta ahí dando vuelta y, bueno, descansando un poquitito. ¿Cómo te va, Fer? Ahora ya te veo acá nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien, acá. Estaba viendo recién los últimos datos del COVID. Otra jornada también complicada. Bueno, estuvimos viendo cómo estuvo afectando también a la industria petrolera en los últimos días, con una particular incidencia, con muchos casos, según lo que están contando. Y bueno, otra noche más dispuesta a seguir hablando de energía, como lo venimos haciendo en las últimas semanas, con una agenda que sigue siendo movidita, con todos los problemas que venimos relatando en los últimos meses. Pero, con algunas expectativas también respecto a la producción, el despegue, el frente tarifario también que vamos a estar tocando, ¿no? Vamos a tener ahí algunos datos que van a ser parte del programa. Listo. ¿Te parece que vayamos entonces un poco a los títulos? Así decimos, dale, a Vega, que vayamos, presentamos el programa y empezamos con el blog. ¿Te parece? Dale. Perfecto. Suma equipos para abastecer la central térmica de Villa La Angostura. Además, queremos profundizar en el tema tarifas y su incidencia en usuarios y en las cuentas de la provincia. Situación de PYME rionegrina. Haremos un repaso de cómo afrontar la pandemia y la crisis de las empresas de Río Negro. También analizaremos el reclamo que mantienen para recibir beneficios por su participación en Vaca Muerta. Y tenemos los datos de la producción de gas y de petróleo de abril. ¿Cuál fue la reacción de los números de la producción ante la conflictividad social en el mes de abril en Vaca Muerta? Luego de un récord de 184.000 barriles diarios de producción y de crudo, y los 65.000 metros cúbicos diarios de gas en marzo, se visualiza qué es lo que va a pasar. Bueno, Fer, hoy tenemos para hablar con el presidente del EPEN, ¿sí? Que no sé si está en línea, estoy esperando que me confirmen desde control, pero viste que Villa La Angostura está comenzando, obviamente, con un nuevo, va a abastecer una nueva central térmica, es la nueva información que se está poniendo. No sé si tenemos a la gente del EPEN o no, pero si no, bueno, vemos sí. Trabajamos. Te cuento un poco así. Como parte del operativo para el recambio y vinculación del nuevo equipamiento para el abastecimiento eléctrico de Villa La Angostura, el Ente Provincial de Energía del EPEN, dependiente obviamente de la Secretaría General de Servicios Públicos, está trabajando en la puesta a punto de los nuevos equipos que arribaron esta semana, ¿sí?, a la localidad. El nuevo equipamiento se alimentará a gas natural, ¿sí?, pero también se suma a los equipos que tienen de gasoil instalados hace días atrás allá en Villa La Angostura. Ahí me está escribiendo Bianca. Contame si, Fer. No, sí, me parece, bueno, son esas obras que siguen siendo centrales para el abastecimiento y que, bueno, son obras que se vienen desarrollando en lo que tiene esa larga tradición en el desarrollo del sector eléctrico. Vamos a estar hablando
de esa, hay como una cultura de la administración del sector eléctrico de Neuquén, lo mismo que hemos visto en las empresas, bueno, en el caso de los hidrocarburos es otra, es otro caso arquetípico. Y lo interesante de este tipo de desarrollo es en un momento, bueno, complicado, como hemos estado mencionando en los últimos días, ¿no? Todo el frente tarifario, todo el frente de la recaudación, que bueno, tiene también como una de las variables la posibilidad o no de este tipo de desarrollos. Bueno, Neuquén sigue dando pasos hacia adelante en este tipo de obras y de desarrollo, ¿no? Bueno, parece muy importante continuar con ese esquema histórico que viene planteando la provincia, bueno, con esa empresa provincial, ¿no? Sí, a ver, la idea que tenemos y que habíamos hablado en producción prácticamente era, viste que las tarifas no solo del gas, sino de la electricidad se están cuestionando, esto va a repercutir en los usuarios, no solo en Capital Federal, sino cómo repercute acá en Neuquén. Obviamente CALF no depende del EPEM, pero sí toda la provincia está conectada a través del EPEM. Bueno, ¿cómo iba a ser? ¿Si lo iba a trasladar? ¿Si iba a haber también una repercusión en las cuentas del EPEM? Porque esto hay una cuestión de cómo se tiene que amortizar ese incremento, que si bien no es mucho, pero va a impactar no solo en la economía hogareña, sino también cómo impacta en las cuentas de la provincia. Pero bueno, estamos teniendo algún problemito que me están diciendo que no se conecta, pero más allá de eso, viste cómo, te cuento mientras que armamos, viste cómo cerró hoy el petróleo $4 abajo, ¿no? $4 abajo. Exactamente. Luego de ese mejor registro durante la jornada de ayer, uno de los mejores registros en los últimos 2 años, se cayó $4. Sí, hay un combo de situaciones en esto, Fernando, que hizo, llegó a 70, obviamente cuando llegó a 70 con 20 estuvo, fue importante y todo el mundo estaba en la expectativa. Entonces, vos hablabas y preguntabas, che, ¿por qué llegó a 70 tanto como llegó? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, había una situación básica, el tema de la economía, que se veía una reactivación en Estados Unidos, y se ve una reactivación en Estados Unidos importante, como en los países europeos, la tendencia era, bueno, vamos bien, va a haber, acordémonos que allá estamos teniendo prácticamente lo que se llama el veranito, entonces va a haber mayor, mayor circulación, mayor consumo de combustible, y esto los operadores empezaron a ver que era una realidad y que se iba a sostener. Pero no cayeron en que una de las economías más importantes que tiene el mundo, que es la economía de Asia, empezaron a tener temas de COVID. Y ahí es donde, obviamente, se empezó a sentir el tema muy fuerte, y eso hizo que bajara drásticamente. Hoy $4 sí, el barril. Pero bueno, ahí está Pancho, esa, ¿no?, es la situación general a nivel mundial. Sí, ahí está Francisco Zambón. Le damos la muy buenas noches. Bienvenido. Lo estábamos esperando para comentar algunas cositas del EPEM. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Fernando? Bien. Habíamos hablado, ingeniero, sobre, en la parte introductoria, de la central térmica que contará con 6 megas de potencia que se instaló en Villa La Angostura. ¿Es así? Sí, así es. En realidad estamos todavía en la etapa de instalación de la nueva generación. Nosotros, digamos, tenemos contratado ahí los grupos generadores, hicimos una licitación y bueno, ganó una empresa diferente a la que estaba prestando servicios hasta este momento, con lo cual hubo que hacer un operativo para hacer el reemplazo, ¿no?, de una empresa por la otra. En primera instancia se instalaron 6 megavatios de potencia diésel, y hace un par de días llegaron los equipos que funcionan a gas, que son 4 megavatios más, son 4 equipos de 1 mega cada uno, que están en el proceso de instalación, que no se podía instalar hasta que no se retiraran los equipos de la empresa anterior, porque digamos, el espacio que utilizan es el mismo. Por suerte, digamos, pudimos hacer una logística entre ambas empresas, más el personal nuestro, y pudimos hacer esta transición entre ambas empresas contratadas, minimizando los cortes a la población de Villa La Angostura. Hicimos una configuración
utilizando las nuevas instalaciones que construimos para cuando esté la interconexión, con lo cual, digamos, por algunas horas pudieron convivir ambos sistemas de generación, para que luego, digamos, ya funcionando la nueva empresa, con estos 6 megas diésel, pueda la empresa anterior retirar los equipos de la central y se puedan posicionar ya en su forma definitiva los grupos generadores que van a quedar, digamos, ya definitivos en la central de Villa de Angostura. La ventaja que tienen estos grupos, primero que al utilizar las instalaciones estas nuevas, que ahí trabajó nuestra gente arduamente para poder hacer las conexiones, vamos a mejorar la calidad de servicio en cuanto a las protecciones y el tiempo de respuesta ante fallas. Y por otro lado, los equipos que se están instalando por una exigencia del pliego son equipos de última generación y con, digamos, no más de 5 años de antigüedad. De hecho, en realidad la mayoría son 0 kilómetros que están trayendo la nueva empresa, ¿no? Estos son equipos, obviamente, de última generación que entran y se quedan, o sea, ya quedan definitivamente en Villa de Angostura. Sí, se quedan definitivamente en Villa de Angostura. El contrato que hemos hecho por la licitación es por 2 años, con posibilidades de renovación o de hacer una nueva licitación, digamos, en caso de que la tan ansiada interconexión se siga demorando, digamos, ¿no? Nosotros seguimos en paralelo haciendo gestiones y trabajando en forma conjunta, no solo, digamos, con las autoridades del gobierno de la provincia de Neuquén, digamos, las máximas autoridades, el gobernador, los ministros, para conseguir el financiamiento de estas obras, sino también con la provincia de Río Negro, con las cuales tenemos el interés común en que se materialice la interconexión a Villa de Angostura, y también beneficia a Bariloche. O sea, recordemos que la provincia de Neuquén, por intermedio del EPEN y con financiamiento de la provincia, ejecutó las obras de la interconexión en el territorio de la provincia del Neuquén, ya están terminadas, partes son las que estamos utilizando ahora en la central térmica para estos grupos nuevos, pero faltan las obras para interconectarnos a Pilcán y Yeu en la provincia del Río Negro, obra que también beneficia a Bariloche, que hoy también tiene grupos generadores diésel instalados y que en las horas pico es necesario despacharlos, con lo cual es una obra, digamos, necesaria para ambas provincias, más acusante, digamos, más urgente para Neuquén, que seguimos, digamos, con Villa de Angostura aislado, pero Río Negro, particularmente Bariloche, despacha en los picos la generación térmica y a corto plazo la línea de Pilcán y Yeu a Bariloche está quedando chica, con lo cual la segunda línea es necesaria, que es la a la cual nos vamos a conectar nosotros para Villa de Angostura. Así que estamos trabajando tanto ambas provincias y el Gobierno Nacional con la Secretaría de Energía para poder reactivar estas obras, ¿no? O licitarlas de nuevo. Me salta una duda porque lo desconozco. Estos equipos que están a gas, ¿van a ser más económicos la generación de energía? ¿Actúa mucho el tema del precio ahí? Porque obviamente, yo estoy pensando en el gasoil que se va por las nubes. Sí, totalmente, es un problema. Nosotros, digamos, por los volúmenes que manejamos, digamos, no somos una central grande que consume ni mucho gas ni mucho gasoil, que podemos, digamos, hacer unas compras muy grandes mayoristas, digamos, estamos en lo que tiene que ver el consumo del gas, estamos catalogados, digamos, dentro de lo que son usuarios industriales interrumpibles. De hecho, cuando hay falta de gas, digamos, tiene prioridad el consumo domiciliario y la central térmica es la primera que se restringe el consumo, digamos. A veces, en algunos casos de mucho frío, nos ha llegado a cortar el suministro, con lo cual tenemos que generar todo con diésel. Y como bien decís, digamos, el tema de los últimos meses con el aumento del combustible, en los cuales hemos tenido aumentos 3 veces en un mes, es todo un problema que tenemos en la logística, porque nosotros hasta ahora estamos trabajando con pulsas de compra de combustible de forma mensual, pero el problema es que compramos el combustible para todo un mes y dentro de ese mes nos cambian el precio, con lo cual el proveedor dice, che, yo no puedo mantenerte el precio al que te estaba vendiendo porque tuve un aumento en el mes de abril tuvieron 3 veces aumento del combustible. Con lo cual, bueno, estamos ahí trabajando para hacer un esquema diferente de compra de combustible y en el cual podamos poner una cláusula de ajuste al precio, digamos. Parece sencillo, pero digamos, hay que recordar que el EPEN es parte de un organismo descentralizado del gobierno provincial, con lo cual la ley de compra, que es la 2941, digamos, no prevé de forma normal todo un mecanismo de ajuste de precios, sino que uno contrata y es un precio fijo, digamos. Da las características propias de lo que sea combustible, que sea para energía, estamos trabajando en todo el basamento
legal, administrativo, para poder hacer compras de, por más tiempo, digamos, la primera compra de más largo plazo, de 4 a 6 meses, estamos pensando, y poder hacer un ajuste en el precio que sea, digamos, sobre precios oficiales, para poder, digamos, garantizarnos el combustible y tener una previsión de precios, digamos, ¿no? Pero es complejo, digamos, porque pensemos que en invierno estamos despachando a un promedio de 1,5 camiones cada 2 días, digamos, con lo cual es importante la logística y el costo que se ve en combustible, ¿no? Francisco, te cambio un poquito de tema para hablar un poco de, bueno, un tema de actualidad a nivel nacional que está cruzando buena parte del sector energético, tiene que ver con los cuadros tarifarios, ¿no? ¿Cómo están siguiendo ese tema? ¿Cómo se para el EPEN frente a, bueno, estos aumentos que viene autorizando el gobierno nacional? Bueno, estos 9 puntos que planteó la Secretaría de Energía luego de el proceso de audiencias públicas, lo que se estuvo comunicando en los últimos días. Bueno, ¿qué incidencia real va a tener en los cuadros tarifarios que ustedes están planteando para toda la provincia, para los lugares donde están llegando? Digamos, ¿cómo impacta eso financieramente también en las cuentas del EPEN, digamos, ¿no? Sí, a ver, el tema tarifario siempre fue un tema difícil y confuso en cuanto a que intervienen distintas jurisdicciones. Lo que vos mencionás de este 9%, en realidad es lo que le termina reconociendo el ENRE, o el gobierno nacional, pero en realidad quien lo regula es el ENRE, el regulador nacional, a las empresas que prestan servicio en Capital Federal, el de Norte, el Sur y el Gran Buenos Aires. Después, digamos, estamos sufriendo en estos momentos una variación que por ahí, digamos, no afecta a todos los usuarios, que es un aumento importante en el precio de la compra de energía, digamos, a partir de este mes, se hizo efectivo este mes, en realidad en el mes de mayo. La Secretaría de Energía produjo un aumento en la compra, digamos, todos los usuarios, en la compra a CAMMESA, a todos los usuarios mayores de 300 kilovatios, o sea, todos los usuarios importantes o grandes usuarios del mercado. Cuando digo importante es que la compra se fue al doble, digamos, ¿no? De lo que veníamos comprando. Esto lo que hace, en realidad, el justificativo que está expuesto y han explicado, hoy, o hasta ahora, digamos, hasta abril, quienes eran grandes usuarios del mercado, o sea, los grandes usuarios que le compraban a CAMMESA directamente, pagaban un precio, cerca de 5.000 pesos el megavatio hora. Y quienes eran usuarios de las distribuidoras pagaban la mitad, 2.100, 2.200. Lo que hizo, digamos, Secretaría de Energía con esto es equiparar a todos los usuarios mayores de 300 kilovatios al mismo precio de compra. Con lo cual, digamos, estar en el mercado mayorista comprando a CAMMESA o a un distribuidor, digamos, va a ser prácticamente indiferente para los grandes usuarios. Esto tiene un impacto muy fuerte en los usuarios, en los grandes usuarios de todo el país. En el caso particular de la provincia del Neuquén, en el caso nuestro tenemos 62 grandes usuarios que están afectados por esta medida y CALF tiene, si no me equivoco, unos 29-32 grandes usuarios. ¿Qué usuarios son? Bueno, el otro día me preguntaban de otro medio, son los grandes supermercados en el caso de Neuquén Capital, las petroleras, los frigoríficos en el caso nuestro, aserraderos. Quedan exentas de este aumento los hospitales o establecimientos educativos de gestión pública, que en el caso de que no tenemos ninguno, digamos, que sea, digamos, de esta potencia, sea un hospital. También está afectado, por ejemplo, los bombeos del EPAS, que son demandas importantes. Ellos han visto en esta factura que venció ahora en mayo, y hemos tenido algunas reuniones explicándole a algunos usuarios que nos han consultado por qué el impacto de la tarifa que ha aumentado sensiblemente. Y el otro punto que tiene que ver con este 9% que se le dio a los distribuidores de Capital Federal tiene que ver con lo que llamamos el valor agregado de distribución o el costo propio de la distribuidora. Uh-huh. Todas las distribuidoras, en mayor o menor medida, llevamos más de 2 años con la tarifa congelada. O sea, en el caso del EPEN, el último aumento fue en marzo de 2019. A partir de ahí, en realidad, hicimos una propuesta del gobierno provincial de hacer un aumento a fines de diciembre de 2019. Fue justo el cambio de gobierno y la ley de emergencia económica que bueno, congeló las tarifas por 3 meses, después fueron por 6 meses, después vino la pandemia, no dio el contexto para hacer los aumentos. Y en mayor o menor medida, todas las distribuidoras, todas las provincias han aplicado algún tipo de, o la mayoría, algún tipo de ajuste en las tarifas propias, como hizo el ENRE en el caso de la Capital Federal. En el caso nuestro del EPEN, hicimos el planteo
nuevamente en diciembre de 2020 para aplicarlo a partir del primer trimestre de 2021. Y bueno, en ese momento las autoridades provinciales plantearon, digamos, que estábamos recién en la recuperación de la demanda, de la actividad económica en toda la provincia, venía la época del verano del turismo y se postergó ese incremento o ese ajuste en la tarifa que fue del 15% en el caso del EPEN para aplicar a partir de los consumos de marzo que se ve en la factura de abril y mayo, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros hicimos un ajuste del 15% en este momento que se está viendo en las facturas que están por vencer ahora. Ese es un promedio general a todos los usuarios que van a ver usuarios residenciales generales. El gran uh-huh. usuario mayor de 300 va a haber un aumento mucho mayor del orden del 60% porque está impactado fuertemente por lo que explicaba antes en la compra de energía, ¿no? Uh-huh. ¿Y de eso qué componente hay del Estado neuquino para, si hay alguno, para atenuar el impacto de esa tarifa que ustedes están aplicando en entiendo que en la factura que están llegando ahora, digamos, ¿no? Sí, no, en realidad, a ver, no hay, digamos, en este momento ningún tipo de subsidio extra que tenga este impacto, digamos. En realidad, esto se da en el contexto también, digamos, que estamos en estos momentos trabajando, y un poco fue también, digamos, sin hacerlo explícitamente, digamos, fue una señal que dio también la Secretaría de Energía de Nación en cuanto a decir, bueno, no voy a aumentar en la compra de energía, excepto, bueno, esto que aumentaron para los grandes usuarios, pero en general para todo el grueso de la población, en este primero, en estos primeros meses del año. Hubo una disputa, recordemos, digamos, parte de la disputa entre Guzmán y Pasualdo tiene que ver en el fondo con esto, ¿no? O sea, claro. Hoy la compra de energía o lo que pagan los distribuidores a Camesa cubre hoy, digamos, el 40%, 45% del costo de generar esa energía. Uh-huh. O sea, ahí está la puja, digamos, la diferencia que la pone el Estado Nacional, digamos, ¿no? Claro. Entonces, Nación no aumentó al resto de los usuarios, digamos, la energía para que puedan acomodar los costos tarifarios las distribuidoras provinciales, las nacionales, digamos, en algún porcentaje, sin tener que solaparlo con el otro, y en un contexto en el cual se está también cerrando, digamos, o empezando a cerrar el tema de las deudas con Camesa, que la mayoría de distribuidores tenemos con Camesa por todo lo que fue sobre todo el impacto en la recaudación y en la demanda de energía durante el año pasado por la pandemia y el rate económico, en el cual lo que se pretende es que se empiece a pagar el 100% de la factura de Camesa y a partir del año que viene la cuota del plan de pago. Entonces, digamos, hay que analizar todo el contexto, digamos, en cuanto a que era la oportunidad, digamos, de trasladar un aumento, aunque no sea del total de los costos. Pensemos que si hace 2 años que no hay aumento de tarifa, podemos hablar que la tarifa está retrasada en un 50-60%, digamos, ¿no? En términos reales. Estamos haciendo un ajuste, no solo del 15, con otras provincias del 20, otras del 30, Cava y Gran Buenos Aires decisión del 9, por otras cuestiones, digamos, más, yo diría más políticas que técnicas, digamos, ¿no? Que siempre estuvo el discurso de hacer un que sea al menor a 2 dígitos el incremento en Buenos Aires, digamos, ¿no? Pero no responde a los costos reales del servicio. En ese contexto, digamos, estamos trabajando las distribuidoras también para ver si llegamos a este acuerdo con Camesa, cuál parte del compromiso va a ser, digamos, pagar el 100% de la factura mensual, que en realidad, si uno hace un número fino, con estos aumentos apenas alcanza para cubrir los costos, digamos, la diferencia de costos históricos, digamos, estamos viendo cómo podemos acomodarlo. Entiendo. Ingeniero, una preguntita cortita porque se nos está yendo el tiempo. Sí. Vamos, entonces, ¿el interior va a tener aumento? Sí, por eso sí. Los usuarios del EPEN van a recibir la factura con un incremento promedio en todos los usuarios de 15%. En algunos puede ser un poco más, un poco menos, de acuerdo a la medida de consumo, digamos, pero el promedio es aumento del 15%. En el caso de Neuquén Capital, la verdad, no les puedo, digamos, decir porque el nuevo contrato de concesión de CALF modifica la forma de facturación de CALF. Entonces, digamos, modifica, digamos, la facturación por bloques, modifica los bloques, con lo cual, digamos, la verdad no lo decía en profundidad cuál va a ser el impacto que va a tener en algunos usuarios, pero por lo que leía, digamos, en el momento de la firma del contrato de concesión, algunas bandas no van a tener aumento, otras quizás le bajan un poco y algunas van a tener un aumento mayor, digamos, pero no sé en el caso de la capital realmente cómo es el impacto, pero en el interior de la provincia, donde presta el servicio del EPEN, va a tener un ajuste, digamos, de la tarifa de orden del 15%, y donde están el resto de las cooperativas, en el caso de Plotier y Zapala, han hecho un aumento de tarifas en los últimos meses también. No creo que Copelco no lo ha hecho todavía.
Bien. Bueno, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos quedamos un poquito amargo porque vamos a recibir un aumento del 15% aproximadamente, pero bueno, es como sí. Todo, viene subiendo. No, está bien, a ver, yo creo que hay que entender, digamos, que hace 2 años que no aumenta la tarifa. Siempre decimos que estamos en el sector eléctrico, no hay energía más cara que la que no se puede dar o producir, digamos, y para poder mantener el servicio, para poder, digamos, hacer inversiones, el único recurso que tenemos es la tarifa, digamos. Cuando no hemos tenido tarifa, ¿cuál fue la solución? Endeudarnos con Camesa. Vamos a ser sinceros, digamos. O sea, nosotros, como muchas distribuidoras, tomamos la decisión el año pasado de dejar de pagar Camesa y priorizar el pago de salarios y mantener el servicio, más ahora en estas circunstancias donde más se ve, se nota, digamos, que es muy importante tener el servicio eléctrico. No solo por el confort, sino en la actualidad, o como estamos en este momento, digamos. Si no tenemos energía eléctrica, no podemos estar haciendo esta videoconferencia, digamos, llamémoslo así. Digamos, la virtualidad nos ha llevado a la necesidad de tener no solo conectividad, para que la conectividad funcione, tiene que haber energía eléctrica para que funcionen los módems y funcionen los dispositivos. Sí. Y para eso, digamos, hay que pagar una tarifa. Si uno compara lo que paga de celulares o lo que ha venido aumentando el cable o los internet u otros servicios, digamos, la energía eléctrica está mucho más retrasada y comparativamente por el uso que tiene y la ventaja que da, mucho más económico que otros servicios, digamos. Sí, es verdad. Quiero, muchísimas gracias, muy buenas noches. Le agradezco a todos, Jorgelina, Fernando y yo, esta charla hoy a la noche, que sabemos que hay que levantarse temprano el otro día y hay que hacer todo. También muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias. Fernando, ¿te parece que vayamos al corte? Porque nos están apurando, así, y nos volvemos a conectar. ¿Te parece? Dale, vamos a corte. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego.